Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero, el coleccionista. Y en esta ocasión de Uncanny X-Men de los 80 años de Marvel, tenemos aquí a esta muchachona. Con su traje blanco y más parecido a las caricaturas, estamos hablando de Tormenta. Es una figura que está padrísima y les va a gustar. Y bueno, muchachos, después de haber hecho hace tiempo ya la revisión de Tormenta, de su versión Toy Biz en negro, traje negro muy padre, ahora tenemos su versión en blanco, que es la más apegada a lo que es a las caricaturas, al cómic, que está padrísima. Esta versión es la que yo estaba esperando para que fuera la más parecida a la de las caricaturas, para ser mi versión viejita y mi versión nueva de los X-Men. Esta ocasión estamos hablando de Uncanny X-Men, 80 años de Marvel. Y aquí tenemos esas figuras recomendadas en la parte de atrás, una pequeña historia de esta muchachona. Y antes, o por si no viste la versión anterior o el video anterior de esta muchachona, te voy a platicar una pequeña historia de esta señorita, esta muchachona, y te va a gustar. Ella es Tormenta, o Storm en inglés, el alias de Ororo y Wadi Monroe. Es una superheroína ficticia de la editorial estadounidense Marvel Comics y es una superheroína que apareció por primera vez en el cómic Giant Size X-Men número 1 en mayo de 1975 y fue creada por el guionista Len Wein y el dibujante Dave Cockrum. Ororo Monroe desciende de una antigua estirpe de brujas sacerdotisas africanas cuyos orígenes se remontan a los inicios de la humanidad. La madre de Ororo, Nadare, era princesa de una tribu de Kenia que descendía de dicho linaje y su padre era David Monroe, un reportero gráfico estadounidense. Ororo nació cuando la familia se encontraba en la ciudad de Nueva York y cuando Ororo tenía 6 años, la familia fue a vivir a El Cairo, ya que su padre trabajaba como un corresponsal en esa ciudad. 5 años más tarde, estalló una guerra civil en Egipto y a causa de uno de los bombardeos de la ciudad, la casa donde vivían quedó destruida con ellos adentro. Ororo presenció la muerte de sus padres atrapada entre las ruinas y aquella experiencia le provocó un profundo trauma, a raíz del cual desarrolló una fuerte claustrofobia. Tormenta tiene la capacidad psiónica de controlar todos los aspectos naturales del universo, así como puede controlar el clima. Puede controlar el viento, el relámpago, generar todo tipo de fenómenos climáticos naturales y además Tormenta puede reducir y elevar la temperatura de su ambiente y también puede manipular el viento y elevarse a sí misma para volar a altas velocidades. También es inmune a los efectos del clima, los relámpagos, el calor extremo y también el frío. Y ahora vamos a ver cómo se siente esa figura en mis manos. Y bueno, muchachos, aquí ya tenemos esta figura fuera de su empaque y podemos ver que está hermosísima la figura, muy bonita, muy padre, muy buen trabajo, la verdad que sí. Y obviamente vamos a empezar a checar sus accesorios. Miren, vamos a ver aquí qué tiene estos poderes. Vamos a poner esta señorita para acá y podemos ver que tiene esos poderes que se enrollan en las manos. Ya los hemos visto, de un color amarillo transparente y son unos rayos que pues hacen el efecto de esta señorita, que pues supuestamente está lanzando rayos desde sus manos. Tú ya las puedes acomodar como tú quieras. Y aquí tenemos a la figura. Esta pieza no cuenta con ninguna figura BAF, no la necesita realmente y podemos ver que está padrísima, a diferencia de la otra Tormenta que tiene esta pieza de plástico. Esta figura tiene esto que viene siendo como una especie de, se sentía como de plástico, pero no, viene siendo como un nylon, una tela de nylon, muy, miren, aquí se puede ver un poquito mejor con esas costuras, o sea, está medio rarita. Ahí sí, no sé si esta pieza logre aguantar pues la prueba del tiempo. Miren, esta pieza se siente medio rarita. Ya cuando la saqué estaba con ese doblecito aquí. Y pues en sí lo que es la figura está muy padre. Este accesorio es el que me da, no sé qué, más que nada por el clima, el plástico. Lo demás se me hace que está muy bien. Miren, es de un color blanco aperlado con unos acabados de pintura solamente de la cintura hacia arriba, que viene siendo el amarillo. Aquí los X-Men, la cabeza es realmente la joya de la corona de esta figura, porque está muy bien hecho en la cabeza de esta señorita. Muy bien el trabajo, el cabello blanco
con ese wash en color gris claro, se ve muy, 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 muy bien. Muy buen detalle. De hecho, estaba fijándome que si le quitas la cabeza, le puedes desmontar las sombreras de una manera fácil y sencilla. Y miren, los hombros vienen pegados aquí así, las manos se las quitas con un pin. Y mira, aquí se le quita esto. Y con esta mano también se le quita este pin y ya le puedes desmontar lo que viene siendo la capa. La capa viene siendo de un plástico transparente, una especie como de mica transparente cocida. No, la verdad no se me hace que le vaya a durar mucho. Aquí pues en el corte este le hicieron esta ruedita para que no se cortara hacia adentro, hacia arriba, pero sí se siente que se está cortando el nylon. La verdad no me convenció mucho esta pieza, esta costura. Y pues miren, aquí viene siendo como tipo cuerda, no se siente como que es un resorte. Así que pues muchachos, hay que tener mucho cuidado con este accesorio. Y pues igual, o sea, la verdad es un cuerpo muy bonito, muy 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 bien detallado, blanco, muy padre. Y pues ahora vamos a regresarle todas sus piezas. Y ahora vamos a ver sus articulaciones. De entrada a la cabeza puede girar 360 grados, pero tienes que tener mucho cuidado con las sombreras que están, pues obviamente fijas con un solo pin. Acá están sueltas y aquí están pegadas con un solo pin, que es desmontable para que puedas quitar la capa de una manera muy fácil. Puedes hacerlo así hacia adelante y así hacia atrás. Es todo el rango de movimiento, muy padre. Y los hombros, como pudiste ver, tienen una unión de clavo con disco que le permiten hacer el giro de 360 grados, pero con la restricción que le da el hombro y el cabello, y hacerse así hacia la horizontal y ceñirse muy bien al cuerpo. El codo también hace esta, a ver, es para este lado, esta flexión hasta los 90 grados, lo puede poner derechito e inclusive puede girarse muy bien los 360 grados hasta donde no puedas estar estresando mucho esta parte. La mano tiene unión de clavo con disco, el cual le permite hacer el giro de 360 grados, hacer así hacia abajo y así hacia arriba. Está muy bien. El torso puede hacerse así hacia adelante, así hacia atrás, muy bien. También a los lados y girar los 360 grados. No tiene articulación en la cintura y en las piernas puede hacer este muy buen split. De sus piernas puede ser hacia adelante, su posición inicial casi nada hacia atrás por las caderas, y aquí hace este giro de 360 grados en la parte superior del muslo. En la rodilla tiene doble articulación, la cual le permite hacer esta muy buena flexión. En la pantorrilla no tiene articulación, pero la línea se le ve hermosísima, la línea muy elegante. Y el pie hace esta punta, este talón y este muy buen giro lateral. En sí es todo lo que trae esta figura, y esto es todo lo que tiene con respecto a sus articulaciones. Solamente hay que tener mucho cuidado con lo que es esta capa, que viene siendo de una tela muy delgadita, pues de nylon. Se siente muy muy sintética, muy delgadita la verdad. Y por ejemplo, aquí en la parte de las sombreras, este botón, que es el emblema de los X-Men, va fijando a lo que es la hombrera y también a la parte que detiene esta parte de aquí de lo que es los hombros. Hay que tener mucho cuidado con esas piezas, pero pues solventando eso, pues ya puedes tener una figura que está muy padre. En sí, la intención de esta figura pues fue buena, la verdad que sí, se ve muy bien esa figura. Obviamente ya en mis manos, ya esto me da no sé qué sentimientos encontrados, esto y las sombreras. Fuera de ahí, la cabeza está de 10, el cabello está de 10, y pues es lo que hay. Y ahora vamos a hacer las comparaciones con la figura que vimos anteriormente de Tormenta. Como ustedes pueden ver, esta figura viene siendo en su traje negro, esta viene siendo en su traje blanco, y miren, las vamos a poner aquí de espaldas para que vean esta que viene siendo de Toy Biz y esta que viene siendo de Hasbro. Mucha diferencia, principalmente con lo que son las capas de aquí. El pelo pues es blanco con esto, pues unos wash así color azul. Este pelo se me hace mucho más padre. La cabeza pues se me hizo muy bonita esta, pero más chiquita. Esta se me hizo la cabeza mucho más grande, más bonita está la cara esta. El cuerpo, pues el cuerpo de esta muchachona es delgado,
pero se me hace muy padre. Esto está pintado en negro y un rojo metalizado, muy parecido al del Iron Man que hicimos la revisión hace poquito. Y este pues viene siendo un color más llamativo. Esa se parece mucho más al cómic que esta, a las caricaturas de la televisión. Y pues obviamente las comparaciones, miren, nunca están por demás. Nunca están por demás. Esta tiene unos zapatos normales, esta tiene unas zapatillas. No hay muchas cosas que comparar. Este es de Toy Biz, este es de Hasbro, y miren, así se ven las muchachonas. Y ahora vamos a acomodar a esa señorita junto con sus compañeros de los X-Men en esta versión más nuevezona. Obviamente a todas esas figuras ya le hicimos revisión y miren qué padre se ven. Ya estamos empezando a armar nuestro kit, nuestro stand de los X-Men. Ya hicimos la revisión a Gambito, a Colossus, a la Bestia, a este Wolverine de rayas. Ya tenemos esta muchachona. Miren qué padres se están viendo ya. Y luce muy bien. En esta ocasión, la reina de la fiesta viene siendo Tormenta. De momento eso fue todo, espero te haya gustado mucho la review de esta figura. Y pues obviamente es una pues review muy con sentimientos muy encontrados, porque la verdad la figura al verla se ve padrísima y luce muy bien con las figuras. El único detalle que a mí se me hizo que viene siendo su talón de Aquiles, viene siendo lo que es la capa. Porque pues la tela, más que nada con el clima, tomando en cuenta que pues donde yo soy, donde yo estoy viviendo, pues es húmedo, cálido, y ojalá y aguante la prueba del tiempo, que esta es la prueba más dura. En sí, la figura se ve padrísima en unas cosas, lo que es en el cabello, en la cara, en las líneas del cuerpo. Se lleva mucho la Toy Biz, pero la Toy Biz, todo el concepto, pues está muy, todavía se me hace muy por encima de esta muchachona. La verdad que sí, o sea, vale mucho la pena las dos figuras, tanto una como la otra tienen sus puntos buenos. Está muy dura la pelea. En la capa se la lleva aquella, en la cabeza se la lleva esta, en el pelo pues ahí se dan, tiene mejor trabajo de pintura este, y así te la puedes ir llevando. En sí es una figura que vale la pena tenerla, y si quieres seguir viendo más videos como estos, por favor deja tus comentarios abajo, suscríbete, comparte y da like. Y gracias a todos los valientes que se siguen subiendo al tren de coleccionismo, un abrazo a todos ustedes y síganse cuidando por el bien de ustedes y de sus seres queridos. Un abrazo a todos ustedes y ánimo. Ya llegó a la colección.